Hola, muy buenas. Vengo a explicaros algo, espero ser breve, en la medida de lo posible, aunque ya sabéis que la brevedad no es precisamente una de mis cualidades. Bueno, vamos allá. Se crea una nueva sección en mi canal, conjuntamente con la tienda Magic Trick, de venta de productos, pero no productos que venda yo, sino que vendáis vosotros. Y más que vender, sería intercambiar. La idea surge de lo siguiente. Sabéis que hace unos días hice un vídeo en el que yo pedía un DVD a quien tuviera una copia y a cambio de ello yo le daba 3-4 barajas. De ahí me surgió la idea y pensé, ¿por qué no poder hacer un intercambio de productos entre aquellos que tengan algo? Es decir, podéis tener un juego que hayáis utilizado durante cierto tiempo, consideréis que no es de vuestro agrado, consideréis que ya le habéis dado suficiente uso y lo tenéis en un rincón y no lo utilizáis más. No produce un desgaste, si fuese una baraja sí que hubiera un desgaste, sea lo que sea. No voy a poner ningún ejemplo porque entre otras cosas a mí no se me ocurre. Pero por la decisión que sea dejáis de utilizarlo. Entonces podéis venderlo. Como es un producto ya adquirido, no deja de ser que es un producto segunda mano. O sencillamente tenéis un libro que ya lo habéis leído, conocéis su contenido o le habéis realizado una copia o fotocopia y podéis vender el libro a alguien. Entonces, yo pienso que en el tema libros, por ejemplo, no sería recomendable un intercambio de escaneo del mismo, puesto que entonces se convertiría en un negocio. Siempre pienso que es importante que lo que tengáis vendáis el original. Por lo tanto, como es, y digo vender o intercambiar, es decir, tanto puedes tener un objeto, libro, producto, baraja, lo que sea, que quieras sacarle un beneficio, como puede ser que quieras intercambiarlo por algo que te interese y puedas tener la solicitud, vamos a decir así, de un producto cualesquiera, como fue mi caso, por ejemplo, el DVD. Pues, oye, pues busco el DVD tal y que lo tenga, le doy esto que tengo yo. Le damos una equivalencia o un precio mayor o como sea conveniente. Entonces, es mi propósito que aquel que tenga algo para intercambiar o vender se ponga en contacto conmigo, realice un vídeo de aquello que quiere vender y este lo publicaremos en mi canal y en la tienda Magic Trick. La tienda Magic Trick, aquel que entre verá que hay un botoncito que pone próximamente, pues es mi propósito el crear esa tienda de segunda mano de todos los productos de mis usuarios y suscriptores, o todo aquel que le plazca que pase por aquí y lo vea. Así que se crea un vídeo, se hace una imagen, es decir, se le hace una foto, se negocia un precio o el intercambio que conviene. Se publica aquí y se publica en la tienda Magic Trick de forma directa. Así que Magic Trick solo hace de intermediario sin beneficio ninguno. Inicialmente esa es mi propuesta. Luego veremos a ver cómo evoluciona esto y a ver qué tal va. Yo creo que la idea puede ser buena, puesto que yo en el momento que lo hice, pues tuvo respuesta inmediata. Sois muchos los que veis mi canal, con lo cual sois muchos los que podéis compartir alguna cosa que ya no uséis o sencillamente que le podáis sacar un beneficio. Es decir, tienes un libro del cual te haces copia y te quedas con la copia y le sacas un provecho al original, porque se lo entregas a otro. Que este otro a la vez pues te paga por él y, o sencillamente te entrega un producto que él tiene. Con lo cual siempre podemos estar intercambiando productos de una forma continua. Creo que no hay más que decir, es simple y básico lo que sea. Esto es lo que se llama un outlet y de magia, y de esta manera podemos iniciarlo pues a la espera de que pueda tener su éxito correspondiente. Recordad, para llevarlo a cabo, comunicaos conmigo, me enviéis un mensaje, un mail, escribís un comentario aquí en este mismo vídeo. Lo importante es que todo producto que queréis intercambiar, que lo hagáis a través de vídeo o a través de imagen. Le hacéis una fotografía o vosotros mismos grabáis un vídeo mostrando aquello que queráis intercambiar con alguien. Sin más. Pues nada, sencillamente pues esperemos que tenga éxito, que funcione. Muchas gracias a todos nuevamente. Hace muchos días que no venía yo por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo.